Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte. Por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Muy buenas noches, querida comunidad, que se une con nosotros en este rezo del Santo Rosario. Te saludamos desde la Casa Jesús de Nazaret, en la ciudad bonita, en Bucaramanga, desde nuestro oratorio Santa Faustina, donde Jesús se encuentra expuesto, nuestro Rey y Señor, la Santa Eucaristía. Por eso, querida familia, los invitamos a saludar, bendecir, adorar y glorificar la presencia santísima de Jesús en medio de nosotros. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias por estar, por orar, por interceder por cada una de nuestras intenciones. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Alabado, alabado, adorado, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Dice Santa Faustina, la Virgen me dijo que me comportara como ella, a pesar de los gozos siempre mirara fijamente la cruz, y me dijo también que las gracias que Dios me concedía no eran solamente para mí, sino también para otras almas. En cada momento, María Santísima nos enseña a contemplar fijamente la cruz. Así estemos en momentos de alegría, en momentos de total paz, donde podemos decir que no hay sufrimiento. Mirar la cruz no es porque Jesús o Dios Padre quiera tenernos siempre sufriendo, jamás, sino es para mirar la esperanza, para fortalecernos en la fe, para tomar la fuerza de esta luz salvífica. Y entonces, cuando lleguen los momentos difíciles, podamos permanecer. Y así, unidos, hermanos, iniciamos en esta noche de encuentro, desde nuestro oratorio Santa Faustina, esta oración del Santo Rosario, pidiendo no solamente por nuestras gracias, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, sino por las del mundo entero. Estamos en esta noche aquí, Alvita. Saludemos también a nuestros hermanos, cada petición. Saluda también tú a nuestra gran familia que se une con nosotros en esta noche de oración. Buenas noches, Rosita. Gracias para saludar a todos los hermanos que se encuentran conectados con el rezo del Santo Rosario y todos los que vendrán
en algún momento, puede ser de esta noche, del día, en cualquier instante, a pasar un rato con María recitando el Santo Rosario. Colocamos desde ya en el corazón de María Santísima y en sus manos todas sus intenciones, sus necesidades, por lo que se clama en esta noche, por lo que piden esa gran intercesión y también por lo que pedimos nosotros, colocando en esta noche a nuestro hermano Víctor Hugo Ruiz, el hermano de Medellín, que ha tenido ese accidente, para que sea el Señor levantando, sanando, curando. Y en él a todos los hermanos que se encuentran enfermos, bien sea en sus lechos, en sus casas, en la clínica, para que sea María Santísima intercediendo por la salud de todos ustedes, por todas las necesidades, como decíamos ahorita, iniciamos nuestro Santo Rosario. También ahorita de manera muy particular, ya en este casi tenemos maletas listas para el 25º Congreso Internacional de la Misericordia, cada comunidad, cada casita, cada uno de los que vamos a estar allí por obra y gracia del Espíritu Santo de nuestro Señor, que María Santísima nos arrope con su manto y nos lleve a bien a estar allí todos reunidos. De manera particular, colocamos la Casa Santa Faustina aquí en Medellín, en cabeza de su coordinador Andrés Rúa, de todo su equipo, de Timón, su equipo de servicio para este gran encuentro, el 25º Congreso Internacional de la Misericordia. Pues bien, queridos hermanos, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el primer bendito misterio contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el puerto de los olivos. Y allí nos colocamos, Señor, a tu presencia, para clamar a través de María Santísima por todos nosotros, por el mundo entero, por todas las catástrofes que están sufriendo nuestros hermanos en los diferentes países, por este huracán que acaba de pasarse allí en Venezuela, la tragedia que ha sucedido. Padre de bondad, para que tu misericordia mires, Señor, la intercesión de María Santísima y tengas piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En este segundo misterio de dolor contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. En ella queremos contemplar tu entrega, tu sacrificio. Todo lo das por nosotros. Nos enseñas a través de Santa Faustina que ese momento, toda la sangre que brotó de tu espalda fue lavando todos nuestros pecados de impureza. Por eso lava de todo pecado de impureza nuestras familias, corazones, la familia, para que podamos entregarnos y llamarte de corazón. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego de tu vida y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Incomparable ante los ojos de Dios, más sublime que los mares, más radiante que el sol. Azucena blanca y pura como un copo de nieve, como rosa perfumada en el desierto sembrada. En el tercer bendito misterio contemplamos la corona de espina de nuestro Señor Jesucristo en sus delicadas sienes. Te clamamos y pedimos, amado Padre Celestial, por intercesión de María Santísima, por todas aquellas mentes que maquinan el mal hacia los demás, en todo momento y en todo lugar, para que una preciosa gota de la sangre de tu Hijo, Madre Santísima, recubra sus mentes, Señora,
para que sean sanados de tantos odios, de tantos rencores, de tantos vacíos, de tantos traumas, todos los enfermos también, Señor, de la mente, te clamamos por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Thank you.
hijo es mi vida, la razón de mi existir. Caminando contigo tengo fuerzas de seguir. Él es cuanto respiro, la razón de mi vivir. No me dejes, madre mía, no podría resistir. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Él es música en mi alma, Él es sello en mi corazón, perfume en mis sentidos, amor de mi amor. Mi corazón ya no está triste, mi alma sedienta está. Madre mía, cuando le amo, dime cómo amarle más. Acompáñame, contemplemos este cuarto misterio de dolor, en el cual contemplamos a Jesús asumiendo la cruz. Nos asumes en la cruz, Jesús, para redimir. Lo que no se asume, no se redime. Por eso coloquemos allí, en este momento, todo aquello que aún de nosotros no le hemos entregado a Jesús. Todo aquello que aún lo tenemos allí, allí donde nosotros no hemos podido negarnos a nosotros mismos, darnos, como Él se donó totalmente asumiendo la cruz por nosotros. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el quinto bendito misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, Señor, a los pies de la cruz está María Santísima. Y en sus benditas manos colocamos todas las necesidades de los hermanos que han escrito en esta noche en el chat. Todas sus necesidades, mira, Padre Celestial, piden por las familias, por la salud, por conversión, por empleos, por tantas cosas. En las manos de María Santísima, Señor, enjugados con la sangre preciosa de este corazón de donde brota la sangre y el agua para el mundo entero, clamamos, Señor, a través de María Santísima, tu piedad y misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Hermanos, en este Padre Nuestro, coloquemos al Papa Francisco para ganar la indulgencia en el rezo de este Santo Rosario. Pidamos por nuestro Papa, pidamos la protección, pidamos el Espíritu de Dios sobre él, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Unámonos como iglesia para orar, como él siempre lo pide en cada momento, recen por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En esta Ave María, pidamos por esa virtud de la fe tan necesario en nuestro camino hacia el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta segunda Ave María, pidamos esa virtud de la esperanza para mirar siempre a Jesús, cada momento, nuestros ojos puestos en Él, porque Él es nuestra única esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta tercera y última Ave María, pidamos por la virtud del amor,
para que amemos de corazón y logremos negarnos a nosotros mismos y ser un don para toda la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por último, prestamos esta salve. La salve a María Santísima, especialmente por las almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, querida familia espiritual, gracias por unirte con nosotros a orar el Santo Rosario en esta noche de petición. Nos despedimos entonces con nuestro grito de júbilo y de batalla. Jesús, en ti confío. ¿Te imaginas que Dios te encomendara una tarea gigantesca, una obra superior a tus fuerzas, a tus capacidades? ¿Qué le responderías? Esto mismo vivió Santa Faustina. En el numeral 881 de su diario, ella le responde al Señor: esta obra me asusta, no tengo instrucción, soy débil, soy la miseria misma, no sé cómo hablarle a la gente. E incluso le dice: no tengo dinero. Jesús le responde: no temas. Y agrega el Señor: haz por esta causa lo que puedas, yo completaré lo que te falta. Tú sabes lo que está en tu poder, hazlo. Esto que vivió Santa Faustina, también lo vivió Moisés, David, San Pedro, y lo vivimos nosotros en la Casa de la Misericordia. Somos personas limitadas, pequeñas, frágiles, imperfectas, pero Dios manifiesta su gloria, su poder en nosotros. En estos años, por la gracia de Dios, hemos logrado 17 sedes de la Casa de la Misericordia, en misiones en 7 países, 2 hogares de paso, 1 comedor para niños, 60 horas semanales en la plataforma de YouTube para comunicar a Cristo. Contamos también con una casa dedicada a la recuperación de los muchachos que atraviesan por el flagelo de la drogadicción. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu respaldo económico para poder renovar nuestros equipos de comunicación y realizar nuestra tarea. Necesitamos de tu apoyo económico para construir una capilla a Jesús sacramentado en la finca San Juan Pablo II. Necesitamos de tu respaldo para lograr el sostenimiento de los misioneros de la misericordia. Súmate a nuestra campaña Misericordia Quiero. Vigésimo quinto Congreso Internacional de la Misericordia. Apertura, viernes 14 de octubre, 5 de la tarde, en la parroquia San Joaquín, en el barrio Laureles, en la ciudad de Medellín. El sábado 15 y el domingo 16 estaremos aquí, en el Hotel Dorado 70,
a 2 cuadras de la estación Estadio del Tren Metropolitano. Y para la clausura, nos encontramos el lunes 17 de octubre, Dios primero, a las 9 de la mañana, en el Templo de la Luz, Santuario de la Madre Laura Montoya, en Belencito. El cupo es limitado. Reserve ahora mismo. Ahora sí, llegó el momento. Está por comenzar el Congreso Internacional de la Misericordia. Nosotros en Medellín estamos listos para recibirlos. Y los predicadores también. ¿Y tú qué? ¿Ya reservaste? Uy, no, todavía no. Hágalo ahora mismo. Y usted también.